Pero ya casi te van a cerrar la puerta. Vamos a caminar rápido, 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 rápido. Muy bien, llevas alumnos distinguidos. Formamos un círculo. Ya llegamos y vamos a formar un círculo. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el círculo, ese parece rectángulo. De este lado, donde todos nos podamos ver. ¿Ya se ven todos? Ya. Allá yo no veo a alguien. Perfecto, chicos. Pues ahorita vamos a tener aquí una pelota. ¿De acuerdo? Tiene muchísima energía. Pero para eso no hay que dejar que se haga chiquita. Si nosotros hablamos así, bajito, se debe hacer chiquita. Pero esta pelota no las vamos a ir pasando. Solo hay tres formas. La primera es hacia la derecha, haciendo sí. Sí. Exacto. La segunda va a ser hacia la izquierda, haciendo sa. Exacto. Hasta ahí. La tercera, vamos a agarrar nuestra pelota de la energía y le voy a hacer boing. Boing. Para esto, yo no la puedo pasar enfrente si no hago contacto visual. Porque si yo nada más hago esto, boing, pues quién sabe quién le cayó. Se cae al piso y se rompe. Hago contacto visual y boing. La recibes. Muy bien. Y ya la pasas del lado que quieras. ¿Están de acuerdo? No los escuché. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. Y empiezo con el sa. 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 Sí, puede ser para otra, no es precisamente todo si el mismo. Se está haciendo chica, le falta energía. No, está bien, lo puede hacer. Sí. Ahí se hizo chiquita, le falta energía. Sí. 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 Sap. Sí. Sap. Bueno, este es el primer ensayo. El segundo, ya ahí pasa al frente, ¿de acuerdo? Muy bien. Volvemos a agarrar la pelota y hago boing. Boing. Voy. Voy. Aquí. Voy. 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 ¿A quién? ¿Dónde quedó? Ahora sí, ¿dónde quedó la abuelita? Aquí. Ah. A ver, aquí te faltó. ¿Por qué no supieron a quién? De contacto visual con él. Pero ¿cómo sabemos que la otra persona sí entendió nuestro mensaje? Puede ser por la voz, pero también hacemos una seña, algo que realmente nos identifique. Entonces, ¿la otra persona qué puede hacer? ¿Otra señal? Exacto. Simplemente afirmar con la mirada, con la cabeza, ¿de acuerdo? Simplemente ya esperar la pelota. Muy bien, no dejemos que se haga chiqui con más energía. Empezamos. Voy. 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 Está siendo pequeña, se está haciendo pequeña. Está siendo pequeña. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Zap, 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 zap. Boink. 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 Sí. 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 Zap. Zap. Sí. Zap. Voy. 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 Sí. Sao.
gracioso eso. Dejamos tantito la pelota al centro, cambiamos de lugares, nos cambiamos de lugares, todos del círculo, formamos nuestro círculo cambiando de lugares. Que nuestro círculo quede bonito, que no quedamos con los mismos. Muy bien. Voltea a un lado, ¿tienes a tu mismo compañero de hace rato? Sí. Pues cámbiate de lugar. Muy bien. Perfecto. ¿Sigue la pelota con energía o no? O más o menos. O más o menos. Nueva regla, no puede estar contigo más de 2 segundos y necesitas realmente enviarla con energía. ¿De acuerdo? ¿Quién no? Pues ya se va saliendo en automático. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y vamos a iniciar. Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Vale. Sí. Sí, 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 sí. Voy. 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 Ya se quemó, vámonos para afuera. ¿Quién inicia? ¿Quién quiere iniciar? Yo. Voy. 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 Muy bien, seguimos juntándonos conforme van saliendo, muy bien. ¿Tenemos energía? Sí. Muy bien, entonces, voy. 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 Sí, sí, sí. Sí. Zap. 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No dijo a quién? ¿A quién puedo? ¿Te respondió o no le respondió? ¿No? Entonces, ¿qué faltó? Contacto. Realmente faltó esa comunicación, ¿de acuerdo? ¡Vámonos para afuera! Vamos acercándonos más, más, más. ¡Sí! Sí, 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 sí. Voy. 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 ¿Eh? La silla. Se quedó en el aire. Vámonos. ¿Quién hizo contacto? Ella. Sí, puso atención. O sea, sí le estaba viendo. Yo estaba viendo allá. Entonces no hubo contacto visual. Entonces es... Adiós. Sí, si tú estás viendo a alguien, pero si esa persona está distraída, ¿crees que te comprendió? No. Entonces no hubo... Comunicación. Muy bien. Vámonos juntando y empiezo. Voy. Sí. Sí. Voy. 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 Quedó en el aire y no hicimos contacto visual. ¿No? Entonces, para que tengamos comunicación también, ¿cómo debemos de estar? Atentos. Atentos. Si no estamos atentos, tampoco puede haber comunicación. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Nos vamos juntando. Otro poquito, todos nos vemos. Voy. 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 ¿Con quién hizo? ¿Quién fue? ¿Con quién? Bueno, entonces creo que aquí hubo una tercera en discordia. Adiós. Muy bien, seguimos. Voy. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Voy. 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 Sí. ¿Tiene energía? Sí.
No, 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 más una hora. Sí. Voy. Está siendo pequeña, le falta energía. ¿Y dónde quedó? Quedó en el aire. De acuerdo, muy bien. Nos volvemos a integrar todos, hacemos el círculo más grande. Para que podamos comunicarnos debemos estar siempre muy atentos, bien lo decía su compañero. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a formar equipos, vamos a ir enumerándonos del 1 al 3, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
no leyeron. Entonces, ¿quién ganó? Eso, les damos un aplauso, por favor. Muy bien, chicos. A ver, el mensaje ya está claro, ya hablamos en el zip-zap de qué era, pero quiero que ustedes me lo digan. ¿De qué estamos hablando con esta frase? ¿De qué? Así es. Estamos hablando de la comunicación. Este taller vamos a hablar de lo que es la comunicación y sobre todo un tipo de comunicación muy en específico, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, para que tengamos nosotros una buena comunicación, ¿qué elementos debe de existir? Un mensaje claro. Diálogo, mensaje claro, aquí ponemos comunicación. Y su misma frase lo dice, la dice. Muy bien. Aquí hay plumones, me ayudan a escribir su frase y la vamos pegando. Lo que ustedes me dijeron, ¿qué es lo que debe de contener? ¿Qué otro? Un emisor, muy bien, receptor. El contexto, ¿qué más? Mensaje claro. Así es, claridad. De este lado, ¿qué más debe de contener? Pues puede ser un lenguaje claro, pero ese lenguaje, ¿cómo le podemos llamar? Mensaje. Mensaje, ahorita vamos a ir hablando. Yo digo que manejen los dos. Exacto. Muy bien. Vamos a pegar, por favor, sigan lo que me dijeron y vamos a pegarlos de este lado, ¿de acuerdo? Vamos, ayúdame a pegar, que te ayude tu compañero. A ver, yo te ayudo. Aquí está el otro. Y bien, tú pasa con eso, pegarlo donde quieras. Y tú pasa con eso. Muy bien, de este lado, ¿quién va a pasar a pegar? Yo. Muy bien. En donde ustedes vuelvan a pegar, no importa. Exacto, por ahí escuché atención, interacción. Todo eso pueden anotar. Claridad. ¿No está? Hay que anotarlo. Aquí hay más papel. De este lado. ¿Qué más, chicos? Aquí habían dicho muy buenas palabras. Atención. Cuando te comunicas con alguien. Exacto. Interacción. Falta. Ah, no, ya tenemos interacción social. Está. Cuando tú estás hablando, ¿qué te gusta que exista? Atención. Cuando tú estás contando una historia. Y comprensión. Muy bien. Significado. Respeto. Todo eso, si quieren, ya únicamente con el plumón lo vamos anotando. ¿Me ayudas? Ya que estás aquí. Bien. Respeto. Con el color que quieras. Respeto, comprensión. Con otra. Con ese. Muy bien, chicos. Con ese de ese. Perfecto, pegamos esas. Muy bien, entonces, todos estos elementos son importantes. Está de este lado. Muy bien. ¿Ustedes creen que con estos elementos sea suficiente? Sí. ¿Ya estamos completos? Sí. Muy bien. La comunicación, entonces, ¿en qué momento se da? Cuando existe una interacción. ¿En qué otro momento? Cuando se quiere dar un mensaje de una persona a otra. Uh-huh. Perfecto. ¿Y nada más es en ese momento? ¿En qué otro momento? Al momento de que alguien se conoce con una persona. Cuando conoces a alguien,
Pero se dan cuenta, estamos hablando que la comunicación se da únicamente cuando estamos en contacto con alguien. Pero ahorita les voy a presentar a un personaje y ustedes me van a decir qué opinan, ¿de acuerdo? ¿Quién es? El Papa Francisco. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué está haciendo? Viejito, está sonriendo. ¿Qué estado de ánimo tendrá? Feliz. Feliz, se ve. Feliz, tranquilo, ¿no? Relajado, exacto. ¿Y aquí? Está enojado, le está gritando alguien. Eufórico, ¿no? Así como que bien, estás participando, emotivo, exacto. En este momento, aburrido, pensativo, triste, preocupado. Cuando tu mamá te hace esta mirada, ¿qué significa? Te va a regañar. Que ya, exacto, que ya. Desde el siguiente segundo te llamabas, ¿no? Ya, hasta ahí era. ¿Y aquí? ¿Te está comiendo? No, está comiendo. Está serio, pensando. Algunos ven que está comiendo, pero no se ve por la silla. Reflexionando. Está reflexionando. Por la silla se ve que no está en el comedor. ¿Qué tal? Sí, ¿sí? Sofía. Ah, sí, perdón, Sofía. Muy bien. Entonces, finalmente, él está comunicando algo, pero no está hablando. No está con otra persona. Expresiones corporales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿En qué momento nos comunicamos nosotros? En todo momento. Así como respiramos, también emitimos un mensaje, ¿de acuerdo? En todo momento nosotros estamos dando un mensaje de si estamos aburridos, contentos, cansados, relajados, etc. Por favor, juntamos nuestra frase, se la vamos a pasar a Regina y volvemos a hacer el círculo grande. Vamos a estar muy atentos ahorita a otra indicación. En este círculo nos vamos a sentar todos. Por favor. Gracias. Pero dijo que les dio una oportunidad. Sí, sí, sí. Sentaditos. ¿Sentados? Sí, sentados. Gorditos y gorditos. Uy. Muy bien. Entonces ya vemos que la comunicación, me repiten aquellos elementos que debe de contener. Comprensión. Y la comunicación entonces puede ser oral, escrita, corporal, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita les voy a pedir, cierren sus ojos y vamos a escuchar algo. Bueno, esa música, ¿no? Cierran sus ojos. Ahí ya se me fue esta. Estamos en vivo y la tecnología falla. Ahí vamos. Ahí. Les voy con otro. Mira, soy papá. Ya no quiero, me quiero a mis hijos a jugar con mis juguetes. Ya no quiero. ¿Qué pasó? Aquí, ¿qué pasó? Abre tus ojos. ¿Qué pudiste percibir en este audio? Está enojado. Frustración. Frustración. Enojado. Inconforme. Berrinche, inconforme. Ya está fastidiado, ¿no? Entonces, aparte de lo que dice, porque una cosa es lo que está diciendo. Si quieren, recórranse porque ahí están muy pegaditos. Entonces, ahí están así como que casi casi mejilla con mejilla. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el mensaje que él no quiere sopa porque se quiere ir a jugar con sus juguetes, pero otra muy distinta, lo que percibimos. ¿De acuerdo? Volvemos a cerrar los ojos, por favor. ¿Dónde quieres ir a comer? A donde sea. ¿Y dónde es donde sea? ¿Quieres ir a comer? Lo que sea. ¿Pero qué es?
sea más clara, más específica. Lo que sea, todo lo que sea. Dime, ¿qué quieres decir? ¿Ir al cine, al teatro? ¿Qué quieres? Pero algo más concreto. Allá, lo que sea, lo que sea. ¿A rato te llevo, no te parece? Pues entonces tú dime a dónde, dame opciones por lo menos. Tú dime, ¿ya? Ay, sí, estar como siempre. Al inicio me faltó decirles, acompáñenme a ver esta triste historia. ¿Esto es real? ¿Pasa o no pasa? ¡Sí! O es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Quizás nunca nos ha pasado. Porque callamos las mujeres. Exacto. Al rato va a ser lo que callamos los hombres, ¿no? Va a estar más triste, yo creo. Entonces, chicos, a ver, ¿aquí qué percibimos? Enojo. ¿Enojo? ¿De quién? ¿Seriedad? Del hombre, del señor del hombre, ¿no? ¿Sí? Porque la mujer no quería decirle el lugar específico a dónde llevarla. ¿También seriedad? ¿Seriedad, indiferencia? Un sería la señora, bueno, como que sería la doña. Exacto. Estaba muy cortante, exacto. Entonces, ¿se les hizo una conversación agradable? No. ¿Realmente había comunicación? No. Pues había comunicación, pero ¿esta era buena? No. Exacto. Entonces, recordemos, sí se estaban comunicando, finalmente comparten el código porque estaban hablando los dos español, ¿no? Entonces, sí. Sí había esta comunicación, pero la comunicación no era buena, que ella es muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a ustedes les gustaría conocer a esta señora? Sí. ¿Se les hizo interesante? ¿En el momento de que tú escuchas su voz, se te hace una persona interesante para tratar? No. ¿Cómo te la podrías imaginar? Enojona. Fea. Enojona, fea. Exacto. Volvemos a cerrar los ojos. ¡O no, carambas! ¡Ya estate quieto! ¡Ya me tienes harta! ¡Ya, por favor, estate en paso! ¡Me vas a conocer! ¿Cuántas veces nos han amenazado así? Cuando escuchas a tu mamá diciendo esto, ¿qué pasa? ¿Te exacto. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo sientes la sangre? ¿No sientes que empieza a correr? No. Exacto. ¿Sientes algún cambio en tu cuerpo? ¿Estás así? La piel de gallina. ¿Cómo te... Exacto, la piel de gallina. ¿Esta señora cómo se escuchaba? Enojada. Enojada. ¿Cómo se la pueden imaginar? ¿Físicamente cómo se la imagina? Viejita. Viejita. Gordita. Viejita, gordita. ¿Qué más? Enojona. Enojona. Como la de Blancanieves, no sé. Casi una bruja, ¿no? Entonces, ¿esta persona realmente dices, me quiero acercar a ella? No. ¿El mensaje que te está dando es agradable? No. Muy bien. Vamos a cerrar otra vez los ojos. Hola, ¿cómo estás? Mira, qué coincidencia encontramos aquí hoy. ¿Y ella qué me pueden decir? ¡Chismosa! A ver, vamos levantando la llama. A ver. Metiche, chismosa y buena onda. ¿Por qué crees que sea metiche? Porque vas pasando el ay, hola. Todo quieres saber. Muy bien. Como la vecina chismosa. No sé, como que se quiere enterar de todo, de cada detalle. Así como que, ay, ya no te había visto. Una persona chismosa, pero a la vez agradable. ¡Caramba! ¡Estate quieto! ¡Ya me tienes algo! Espérenme, que ya estábamos aquí repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, ¿me decías? Una persona chismosa, pero a la vez agradable. Exacto. Entonces, no. ¿Debe de dar alguien más iba a decir algo? No. ¿Por qué nosotros creemos que es chismosa? Por el tono de voz. Exacto, por el tono de voz. Por la forma en la que se expresa y el cómo lo dice. Por el cómo lo dice, muy importante. Por las ganas de saber las cosas. Exacto. Es como, ay, cuéntame, ¿no?
nosotros hasta allá. La mente es tan rápida que en un segundo, o sea, ¿cuánto duró esta grabación? Y todo lo que imaginamos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, muy importante el cómo lo dice. Entonces, chicos, no es lo que digamos, sino cómo lo decimos. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado con alguien, pero ya ni nos acordamos de lo que nos dijo, de lo que nos ofendió, pero estamos realmente enojados del cómo nos habló? ¿Les ha pasado? Sí. Entonces, ¿ustedes han ofendido a alguien así, sin querer? Ah, sí. La verdad, sí. Yo no. ¿No te ha pasado? ¿Y qué es lo que has hecho para que no caigas en eso? Ignorarlos. ¿El ignorar es una conversación? No, es imitación. Exacto. Entonces, finalmente, si hay un conflicto, pues ignoramos, ¿vamos a solucionar? No. Si tenemos un trabajo en común, sin que exista conflicto, pero tenemos una misión, pero si te ignoro, ¿vamos a poder hacer las cosas? No. No. Porque al ignorarte, ¿qué es lo que me falta? Comunicación. Comunicación, atención, ¿no? Muy bien. Entonces, otra cosa muy importante. Ahorita nosotros, ¿por qué nos imaginamos toda esta historia de que es la vecina y que es bien chismosa? Maestra, mire, como que las apariencias pueden engañar, ¿no? O sea, a veces puede... Tal vez no puede ser chismosa, tal, incluso puede ser, no sé, una tía, una abuela, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Pero se dan cuenta que nosotros ya dimos por hecho algo? Sí. Nosotros, por el audio, ¿al niño cuántos años le calculan? Sí, como 5, 6, 7. Bueno, la edad real es de 4 años y medio, de este niño. ¿No? Entonces, realmente nosotros podemos dar, también por la voz nos dimos cuenta que era un niño, ¿no? Sí. Entonces, en la conversación nosotros, ¿qué es lo que, en la conversación nosotros, ¿qué nos dimos cuenta? ¿Cómo es? En la conversación de la pareja. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es esa pareja? ¿Si es funcional o no funciona? ¿Cómo es su relación? Ajá. ¿Pero ustedes creen que puedan ser así todo el tiempo? Sí. No. 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 ¿Qué tal si Ya no depende de nosotros, ¿no? Exacto. Entonces nosotros lo que no debemos hacer es suponer. Exacto. Si nosotros estamos suponiendo, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos dudando, no sabemos si es sí o si es no. Finalmente estamos haciendo juicios, ¿de acuerdo? Cuando yo conozco a alguien, ahorita ustedes se acaban de conocer, bueno, el día de ayer, ¿cierto o no? Sí. ¿Algunos se integraron el día de hoy? Sí. Entonces, si ustedes hacen un juicio de esta persona, lo veíamos con el ejemplo del Papa, con sus gestos está emitiendo un mensaje, pero si yo hago un juicio, hoy tiene la cara de enojona para que me acerco, y quizás puede ser un gran amigo. ¿Les ha pasado que dicen, ay no, yo creí que eras bien sangrón, bien sangrona? Sí. Por eso ni te hablaba, ¿no? ¿Y qué tal que al final termina siendo un gran amigo? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante esto, chicos, no estar haciendo nosotros juicios. Para que nosotros nos podamos comunicar de una forma sana, debemos de tener atención y al tener atención vamos a saber detectar. Me puede decir, ay, estoy muy bien, ¿no? Dices, bueno, pues sí, está bien, pero si me dice, estoy bien, ¿le van a creer? No. Entonces, hay que estar atento a todos estos, detalles, gestos. Ahorita nos vamos a enumerar 1, 2, 1, 2 y vamos a la siguiente actividad, ¿de acuerdo? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
lean a esta chica ahorita. ¿Tú lees? ¿Dónde está, por favor? Misión, misión. Tipac, tipac. Harás pareja con uno de tus compañeros de adentro. Le contarás alguna experiencia en la que detalles tus sentimientos de ese momento. Sí, que me lo bueno es que me llevé algo. Ándale. El no poner atención, el estar en otro lado, estar contando algo triste, quizás tu redimirte, cualquier cosa que sea una mala comunicación, ¿de acuerdo? Entonces nos ponemos de pie y ahorita ellos se integran. ¿Qué van a hacer? ¿Qué les dijeron que van a hacer? Ignorarlos y tener una mala comunicación. ¿Bien, bien? ¿Están listos para eso? Sí. Dicen que es lo más fácil, ¿no? Bueno, vamos a esperarlos. Tenían una misión, ¿no? ¿Cuál era esa misión? Ajá, sí. Obvio no, ajá, sí. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? No, es que no te escucho. ¿Estás teniendo éxito en tu comunicación? ¿Quién comunica y quién no comunica? A ver, vamos a hacer unas entrevistas. ¿Estás teniendo éxito en tu comunicación? No, la verdad me está haciendo complicado. Sí se ve, la verdad, sí. No la veo muy convencida. Allá fue todo lo contrario. Allá, el amor, ¿verdad? No, yo siento. Allá sí lograron una comunicación efectiva. Ah, qué bonito. Perfecto. Sigo por allá. Creo que aquí realmente es el mejor equipo para esta actividad. Ustedes son los mejores en esta actividad. ¿Aquí cómo van? ¿Lograron comunicación?
¿Sí? Bien, esperamos los resultados. De acuerdo, listo, tiempo. Volvemos a hacer el círculo, por favor. A ver, todos nos vemos en el círculo, ahí hay mucho espacio, nos vamos recorriendo. Y ahí pues, me voy a ver este periodo de esto. Maestra. ¿Qué pasó? Nos ignoramos. Ok. Entonces, ¿cómo se sintieron? Incómodo. Incómodo, ¿por qué? No te hacen caso. ¿No te hizo caso? ¿Tú te sentiste cómoda? ¿No? Por acá también me decía que no quiso hablar. ¿No? ¿Qué pasó? ¿De aquel lado qué pudieron observar? ¿Cómo te sentiste con el teléfono cuando ella estaba ignorada? Y aparte de ignorada, ¿qué sentimiento despertó en ti eso? Exacto. Molestia, ¿no? Cuando estás hablando con alguien y está en el celular, ¿qué te causa? Molestia. ¿Y tú cómo te sentiste al estar mandando tu mensaje? Se pudo comunicar con alguien más, ¿no? De este lado, ¿cómo platicaron ustedes? Hablamos de que México tiene la maldición del quinto cuarto. ¿Sí? Ah, ¡qué barbaridad! Hubo buena comunicación, sí, y todo. Ahora sí. Queríamos que México ganara, pero no se puede todo. Le dieron justo en el tema, ¿no? Que era. Perfecto, chicos, les platico. Los números uno fueron los que se quedaron, ¿verdad? Los número uno tenían la misión, pues, ignorarlos. De hacer todo lo contrario para que se lleve a cabo una comunicación. ¿De acuerdo? Son cosas que generalmente hacemos. Son cosas que a veces de una manera inconsciente hacemos. El estar con el celular, el estar viendo, pues allá, mire, se ven los arbolitos, hay mucho aire, se cerró la puerta, pasó la niña. Hacemos muchísimas cosas, pero no estamos atentos en la comunicación, en la conversación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo les hizo sentir eso? Mal, incómodos, ignorados. Y al momento de que te ignoran, pues eso te genera molestia, ¿no? Algunos les dará tristeza, otros dirán, ay, ya, lo ignoro y ya. Pues que haga lo que quiera, ¿no? Ya no le platicas nada. Pero cuando eso pasa con la gente que tienes que trabajar, con tus compañeros que tienes que entregar un proyecto, ¿qué pasa? Es una verdadera molestia, te frustras, exacto. Te enojas. Te enojas, ¿es esto? Realmente, ¿ahí qué haces? Pierdes el control de ti mismo. ¿Y eso es sano? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos si no es sano? Porque no tenemos muchas opciones, o sea, con esa persona que te cae mal, o sea, ah, tienes que hacer un proyecto con él, ah, pero no, maestro, no, pero dice, pues ya no, tienen que hacer pareja, y no, pues no sabes qué hacer, o sea, intentas como que, ah, bueno, pues ya hay que perdonarlo nada por este proyecto, pero él no se deja. Entonces, es muy importante el realmente enojarte, el decir, pues yo trato y no se deja, el realmente explotar y decir, bueno, pues ya, es un comportamiento involuntario, me decía su compañero. ¿Pero estará bien actuar involuntariamente? No. ¿Qué es lo que nos distingue de los animales? Que nosotros tenemos razonamiento. Exacto. Entonces, ese razonamiento, ¿cada cuándo se ocupa? Debemos utilizarlo diario. Tal cual es cuando vamos al ejercicio. Si ejercitamos nuestro músculo, barbaridad, chulada, conejote y todo. Pero si no vamos al gimnasio, si no hacemos ejercicio y estamos toda la tarde acostados, nuestros músculos, ¿qué va a pasar? Van a quedar flácidos. Lo mismo pasa con el razonamiento, con la buena comunicación. Si yo no ejercito, si no lo hago diario y a cada momento, pues voy a perder la práctica. Simplemente voy a olvidarlo y no voy a saber hacerlo.
para que yo no me enoje, bueno, el enojo o los sentimientos es algo muy natural. ¿Cuáles son los sentimientos? Menciónenmelos. Felicidad, enojo, tristeza. Cuando yo les pregunto a ustedes cómo están, que de hecho fue en un inicio les dije, ¿cómo están? Bien. ¿Eso es un sentimiento? No, es un estado. Exacto, eso es un estado de ánimo. Entonces, ¿por qué contestamos así? Porque ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados, ya es un cliché, ya contestamos en automático. Y es simplemente, ah, pues bien, ¿no? Aunque alguien esté así, ah, bien. No, ya está. Hay quienes ni te contestan, y de verdad hay quienes te hacen. ¿No les ha pasado? Entonces es así como que, ¿qué onda? ¿No? Entonces realmente eso no es un estado. Exacto. Sí, entonces como que, ay, qué bonito. O luego hasta les hablas y no te miran. Sí. Exacto. Y eso, abrimos el estado, nos vamos a... Eso realmente no te va a decir aquí nada. Entonces, eso a mí no me va a hablar de una comunicación, de una conversación. Si yo no soy capaz de decir lo que siento, ¿cómo la otra persona puede percibir mi estado de ánimo? ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Expresarme bien. Pero expresarme bien no quiere decir de una manera educada. Ay, pensar antes de actuar, pero sobre todo saber, exacto, la sinceridad, saber cómo me siento. Si yo tengo la capacidad de reconocer en mí mis sentimientos, voy a poder reconocer en los demás, pues el cómo están. Inclusive si yo detecto que mi compañero, aunque me diga que está bien, pero yo detecto que está de malas porque está así, pues entonces en ese momento yo sabré que no es oportuno acercarme a hablar. Porque quizás yo lo veo que está así, le digo, oye, ¿qué crees? Que pues ya reprobaste matemáticas. Ya no vas a estar en alumnos distinguidos. ¿Cómo va? ¿Qué va a hacer esa persona? Puede explotar, ¿no? Y quizás yo puedo generar... ¿Mandé? Se puede desquitar con alguien. Se pueden desquitar, pero yo voy a estar generando una discusión, un conflicto, ¿no? Finalmente yo puedo estar generando algo que no deseo. Entonces, primero, chicos, hay que ubicar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor con los sonidos? ¿Qué es lo que estoy percibiendo del mismo ambiente, de lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Si están aburridos, inquietos, platicones, ¿no? Para después poder decir, ah, ok, esto es lo que está pasando, pero ¿qué es lo que? Siente. ¿Qué es lo que siento? En cualquier tipo de comunicación no es nada más hablar en primera persona, no es nada más, hay mis sentimientos. Sino lo de los demás. Exacto, muy importante. Entonces es, ¿qué siento yo? ¿Qué sientes tú? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos pues a una discusión o por qué no podemos terminar un trabajo, ¿no? Cuando existe una mala comunicación, esto es como unos pequeños pasos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué siento? ¿La otra qué es? ¿Qué necesito y qué necesito? Exacto, ¿qué necesitamos? Si yo me quedo en una discusión, no estoy peleando con mi compañero y te dije que hicieras tu trabajo y él me dice, es que yo te dije que no lo iba a hacer y... Oye, ¿qué crees? Te platico. No hizo su trabajo. Ah, no, que sí lo hice y todo. Nos quedamos relatando los hechos. No estamos arreglando nada. Ni la discusión, ni el proyecto que tenemos. No estamos arreglando nada. Estás metiendo más personas, ¿no? Exacto. Estamos involucrando más gente y no estamos llegando a ningún lado. Entonces, muy importante es identificar qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ubico, y aquí ayúdenme a pegar, si yo ubico primero, bien, pero este ya está arriba, lo pones, ¿de acuerdo? Si yo ubico qué es lo que está pasando, ¿sí? Puedo identificar qué es lo que siento, qué necesito, y al final qué podemos hacer. ¿Qué necesitamos? Terminar el proyecto.
¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya, me enojé contigo, me siento molesta. Decirle a la maestra, ¿no? ¿Vale? Decirle a la maestra y... ¿Puede ser una opción? Decirle a la maestra. Si lo podemos entregar otro día. No. Opciones hay muchas. Contarle a nuestros papás qué pasó y que ellos nos den un consejo o algo. Exacto. De hecho, los dos están bien. Y en cualquier situación que ustedes tengan, va a haber muchísimas soluciones. Siempre va a haber muchas soluciones. Aquí lo importante es cómo lo resolvemos. ¿Qué tono ocupamos? Si yo te pido algo, cuando van ustedes a comprar a la tienda, y si piden un rico pollo, exacto, voy con mis 5 pesitos. Y le digo, con mis 5 pesitos, aquí está, dame mi rico pollo. ¿Qué me va a decir la persona? Está de malas, tenga, ¿no? Casi, aquí no, o aquí no hay, exacto. Entonces finalmente yo le pedí algo que vende, ¿no? Alguna vez en la escuela donde les digo que trabajo, un niño agarra y tira un papel, pues levántalo, ¿no? Tú lo tiraste, ay, es que estoy generando un empleo, porque estoy generando un empleo. ¿Ustedes creen que eso sea sano? No. Realmente ofendió. Está ofendiendo. No, está provocando una discusión. Está ofendiendo a una persona que se dedica a hacer el aseo y él creyendo eso, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que decimos, las palabras que empleamos, cómo las empleamos, ¿de acuerdo? Vamos a volver a formar los grupos del inicio, 1, 2 y 3. Unos de este lado, 2 de este lado y 3 acá. Cuando hicieron las clases, así es. Muy bien. Perfecto, chicos. Saben que ustedes están súper pegados. Se van recorriendo. Vámonos, ustedes hasta acá, hasta la esquinita y ustedes de este lado. Vamos a ver ahorita qué tan buenos son para inclusive actuar. ¿De acuerdo? Ustedes, aquí tenemos qué elementos se requiere para la comunicación. Cualquier comunicación, ojo, inclusive una mala comunicación, porque puede tener todos estos elementos, pero si yo contesto violentamente, agresivamente, ¿sería buena comunicación? No. Si un papá, oye papá, fíjate que reprobé, el papá está poniendo atención, ¿no? Se podría decir que es comprensivo porque, ay, hijo, qué barbaridad, qué no sé. Pero es que la vez pasada te dije que no sé qué, y le suelto un golpe. ¿Eso sería una buena comunicación? No. Se convertiría en algo violento, ¿de acuerdo? Pero si yo ocupo estos elementos de qué es lo que pasó, qué es lo que siento, es válido decir, oye papá, me siento triste porque fíjate que tuve un problema con la maestra de español, ¿no? Necesito que vayas a la escuela a hablar con ella, ¿de acuerdo? Para que yo pueda pasar mi año. ¿De acuerdo? Entonces, con estos elementos, ustedes deben de hacer la representación de una situación y cómo lo resolverían. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, aquí estamos ya completos, es que aquí veo pocos. Muy bien, tenemos 5 minutos para ponernos de acuerdo. Del problema que ustedes decidan, la situación que ustedes decidan. Poner una canción como que hace, no sé, no has hecho la tarea, o sea, o contestarle, a tu mamá, o sea, pero no sería un problema así, algo de la escuela, o algo de la escuela, es que me da un choque. ¿Yo? Sí, un choque, ahí está herido y no. Que se olvida todo el clima.
De metro me clave. No tengo ni idea, es que... El metro Santanita de los alumnos distinguidos. La persona que fue chocada. ¿Quiénes van a ser los conductores? Ajá. ¿Quién es el que se pasó el alto? Si quieren la persona que fue chocada. ¿Tú eres el ligador? A ver, ya. Tú vas a ser. Pero hay que tomar en cuenta el alto. Ay, no, ¿qué pasa?
interacción. Bueno, voy a llamar a su mamá. ¿Sabe? Ella no está en mi casa. Suspensión. Sí, cierto, está aquí. Uy, qué magia. O sea, son muy consistentes. No. ¿Y esa señora quién es? Es su madre. Ah, madre, qué bien. Señora, vale por más un hijo, otra vez. ¿Y por qué? Y va a repetir año, otra vez. ¿Por qué no te has comportado? Es una sanguínea. Porque mi padre me hace falta aquí. Mi padre murió. Bueno, lo lamento señora, pero no podemos agregar esto. Ya me puso chinches en mi silla. ¿Cómo le están sus compañeras poniéndole chifre? Sí. ¿Qué haremos? Nada. ¿Qué haremos? No me digas que me vas a llevar a un internado, ¿eh? Sí, digo que la pena. Ay, no. Ah, tú también lo quieres. No, no. Muy bien, entonces, ¿lo va a llevar a un internado? Sí. Adiós, niños. Adiós, pronto para hacerle más. ¡Fin! Ok, ¿y ahí cuál fue? ¿Qué pasó? Es que el niño no quiso hacer tarea. ¿Qué pasó? Que un niño no quiso hacer la tarea bien. Entonces, ¿cómo se sintió? Porque le falta una figura paterna. ¿Qué necesita? Una buena educación de la madre. ¿Y qué podemos hacer? Pues no llega una solución, una comunicación buena, porque al final el niño está internado. Ok. A ver, chicos, y esto les pasa a muchos, no diré que a ustedes, quizás ha pasado, pero en las escuelas. Hey, chicos, es... ¿válido ponerse al tú por tú con un maestro? No. ¿Con cualquier autoridad es válido ponerse al tú por tú? No. ¿Por qué? Porque ella tiene la autoridad dentro de la escuela. Exacto. Lo importante es tener argumentos. Algo, jóvenes, que ya se está olvidando muchísimo es el respeto. El respeto a mis compañeros, pero también el respeto a las autoridades. Ponerle al tú por tú con un maestro no va a solucionar nada, va a empeorar. No, ahí dicen ellos, no, lo que sentía que por su papá. Pretextos siempre va a haber, siempre, siempre, siempre. Pero aquí lo importante es, no me pongo al tú por tú con nadie, mucho menos con una autoridad, porque no vamos a llegar a ningún fin. Estamos cayendo en una discusión. ¿Se logró o no se logró un buen término? ¿Fue una conversación violenta? Sí. No hubo golpes, pero ¿qué tal el tono de voz? ¿Qué tal los manotazos? ¿De acuerdo? Entonces, este es el claro ejemplo de una conversación violenta. Muy bien, les damos un aplauso, por favor. Ahora sí, las manos cargando sin arrastrar. Maestra, las vamos a usar. Ah, sí, perfecto. Ah, bueno. Y así las hacemos. Tienen 5 minutitos más. Me
Mira, es más, si quieren, baja y ahorita se quedaron en platicando un rato. No puede ser. Ese desgraciado me ha traicionado. ¿En serio? Tengo que ir con él. Oye, nosotros te cuidamos de que no haga el maestro. Claro. Oye, ¿tú qué te pasa? Yo no quiero. María Fernanda, ¿quién te ve a ti que no te cayó? No sé, no hice nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te he hecho para que me reacciones? ¿Qué te he hecho? No hice nada. ¿Qué te pasa? Vamos a salirnos del salón. ¿Qué te parece? Nos peleamos de una vez aquí al punto a punto. Pero yo, ¿qué te he hecho? A ver, contéstame. Yo no hice nada. ¿Pero qué? Dime, ¿yo qué te he hecho? Nada. ¿O qué es que quieres que te rompa la cara de una vez? Pero no sé si me ves café. No vale la pena, No, ¿por qué no se tiene? O sea, ¿por qué me las pelas? No me lo inventaron. No es cierto. Claro que sí, yo la vi. Yo no también. Son mentirosas, tienen la verdad. Te dije que no mintiéramos. Voy.
Chicos, pues esta pelota de la energía, que sea una energía que ustedes realmente deben de tener, deben de conservar. Aquí vimos lo que son los tipos de comunicación, pero sobre todo el cómo no tener una comunicación afectada. Así es, una comunicación violenta. Así como les dije, así como respiramos a cada momento, a cada segundo, también así nos comunicamos. Ahorita si observamos, todos estamos mandando un mensaje, ¿de acuerdo? Estamos escuchando otro y mi tono de voz puede ser diferente, ¿de acuerdo? Entonces, espero que siempre, siempre que ustedes vayan a hacer cualquier cosa, traten de pensar, les decía, hay que ejercitar la comunicación. No nada más cuando tenemos un conflicto, sino hasta para pedir algo. Ahorita que salgas de la escuela, haz el pequeño ejercicio. ¿Cuántas personas están acostumbradas a saludar? Ve saludando a quien sea, a quien no conozcas. Cuando salgas, simplemente por el simple hecho de atravesarte con alguien, de cruzar mirada, buenos días, buenas tardes, y es una forma de ir ejercitando, ¿de acuerdo? Si lo haces, me da muchísimo gusto, hay que irlo reforzando, y no podemos pedir tener un mejor país si nosotros no hacemos estas pequeñas acciones, ¿de acuerdo? Nos damos un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. ¿Les gustó o no les gustó? Sí. Qué bueno. Gracias igualmente. Hacemos por favor la fila. Dos filas de este lado.